patrona de Clever Salud. Trabajo acá hace muchos años y vamos a hacer algunas cápsulas educativas para que ustedes puedan conocer mejor los servicios que prestamos en la clínica. La ecografía 3D es cuando sacamos una foto ya del bebé que sale más real, ya no, que sale en, digamos, con superficie, y es la foto que todas las mamás quieren de su embarazo, ¿cierto? Tener una fotito linda de su bebé. Ahí todo lo que sacamos de la cara, pero se puede sacar de otras partes del cuerpo, como de los pies, las manos, etc. Muchas pacientes piensan que mientras más grande el bebé, se va a ver mejor, pero la verdad es que a veces es al revés. Mientras más grande el bebé, es más difícil lograr el 3D, porque tenemos menos espacio para poder ver estas partes que son la carita o las manitos, ya están más apretaditas. Entonces, lo ideal es siempre hacer, ojalá, el 3D entre las 24, 32 semanas. Esa es como una ventana bastante buena para poder hacer el 3D, que sería entre los 6 a 8 meses, ¿ya? Muchas también se confunden en qué es un 3D, un 4D, un 5D. El 3D es la fotito con una tecnología más antigua, la que existe hoy en día, que se ve un color más naranjo, más cafezoso de la cara. El 4D es la misma, digamos, la misma tecnología, pero es el video, ¿ya? Es el bebé en movimiento. Podemos ver cómo se mueve su carita, incluso a veces lo vemos bostezando. Y el 5D es lo mismo que el 3D, en el fondo es la misma foto, pero con una tecnología más avanzada que permite obtener un color más parecido a la piel y que es una foto mucho más real en el fondo del bebé, ¿ya? Entonces, en el fondo es la misma técnica, ¿ya? Que dependiendo de la tecnología que se use, es si se le clasifica como 3D, 4D, 5D. Aquí en Clever Salud en particular, nosotros siempre que se puede sacamos esta fotito bonita. Pero lamentablemente a veces las condiciones no nos acompañan, ¿ya? Para una buena foto necesitamos ciertas condiciones, como que el bebé nos esté mirando, por ejemplo, que haya una buena cantidad de líquido, que no tenga las manos encima de la cara. Y todas esas condiciones tienen que juntarse para poder obtener una buena foto. Y lamentablemente a veces los bebés no tienen muchas ganas de cooperar y ahí no resulta la foto que uno quiere. Aunque a veces igual se intenta, obviamente, pero a veces el resultado no es el que uno esperaría. Estamos aquí en Clever Salud esperándolo, el equipo de matrones, para poder realizar su examen.